Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a mi canal. Vamos a terminar otro coloreado de un fanart de Fanart, de Farah, de Overwatch. Yo realmente nunca he jugado el juego. Me he subido a veces al tren del mame de dibujar a unos personajes, etcétera, pero bueno, realmente los de primera persona me dan un mareo espantoso. Pero bueno, aquí el cliente solicitó al personaje, pero con un micro bikini. Obviamente, pues ahí se lo puse. Aquí tomé este dibujo, no es original, pero me gustó la gama de colores para empezar a colorear. Como de costumbre, los invito a suscribirse a mi canal si les gusta lo que hago. También a pasar a mi cuenta de DeviantArt, que ahí lo tengo, está en la cabecera aquí del canal. Y también a mi Patreon, si gustan cooperar. También a mí en Tapas, luego pongo el enlace a Tapas, a las historietas que en este caso produzco. No soy el dibujante, pero ahí soy el escritor. Bueno, pues empezamos otra vez. Como de costumbre, empezamos a hacer una capa base con lo que más hay, en este caso es la piel. Creo que el personaje es un personaje de origen egipcio, de ahí por el símbolo K del ojo que tiene. Uy. Otras capas. ¿Cuál era la de hoy? No es. Puse la capa de color muy por encima de las líneas, por eso se vio así que tapó el line art. Son así. Muy bien, ahí está. Como prácticamente es todo piel, pues es un poco más sencillo cubrir con el color base el personaje. Por ahí notaron, hay algunos huequitos, pero eso los arreglamos rápidamente. Primero la parte más grande. Como de costumbre, la música es cortesía de YouTube, no tiene derechos registrados, así que se supone que no debe haber reclamo, pero a veces me han llegado reclamos, no entiendo por qué. Ok, se fijan, ahí ya quedó. Quedan algunos huequitos, para eso utilizamos la herramienta de pintar área no rellenada. Es una funcionalidad que tiene aquí en Clip Studio. Es precisamente para rellenar esos huequitos. Poner aquí también. Quitar los ojos para no tener debajo del cuello. Y poner unas secciones de línea. Ok, parece que está todo. Y ahora pintar la ropa, lo más complicado, porque pues no tiene mucho. Voy a agarrar el mismo color de el azul que utiliza tanto en su uniforme como en la armadura. Vamos a utilizar la misma herramienta de relleno. El detalle, entonces voy a pintarle yo manualmente. Otra hoja aquí,
queda es un detalle de los de lo que sea eso, pues, con los sujetadores de cabello que utiliza, que predomina el color. Si hay alguien ahorita en el chat, ah, tengo dos espectadores. Hello, it's me, Jorge. If you speak only English, please be my guest and write something in the chat, because I am not really well English speaker. I am better using Google Translator. So, say hi. Welcome to my channel. Ok, siguiendo un poquito aquí con el color. Según creo que el personaje de Farah tiene los ojos de color oscuros. Así que vamos a rellenar esa es la parte de blanca. Hay una herramienta de coloreo automática que tiene Clip Studio. A veces me gusta usarla nada más para referencia. Dejo transparente un poquito la referencia y hago el combinar capas visibles en una nueva capa. Convierto la capa de línea en de referencia y aplicamos en edición. Tecnología de coloreado, aplicar colores seleccionados. Empezamos el terreno. Si fijan, no nos dio un buen trabajo, nos dio más o menos las zonas que deben de ir, pero no es, francamente no es un buen trabajo. A esta tecnología todavía le falta mucho, para mi gusto. Ok, comenzamos ahora sí. Habilito otra vez la referencia. Y empezamos por cada capa. Empezamos con la piel, dado que es lo que más tiene este personaje. Si fijan, aquí utilizo una sombra muy, muy dura. Vamos a ver cómo se ve. Thank you.
No sé, no me gusta este color, está muy, para mi gusto está demasiado oscuro. Voy a intentar ponerlo más claro. Me gusta más. Sí, el color sí lo usan, pero lo usan para otras cosas. Le estoy dando más detalle. Segundo disco del
Sí, me quedo callado. Disculpen, es que me concentro. Ahorita también mi papá me regañó porque me estaba marcando y no le contesté porque estaba precisamente haciendo el liner de esto. Si invito aquí al canal a un buen amigo que se hace llamar Pushin Ryu, por aquí en este mismo canal pueden ver algunos videos de su coloreado. Es una técnica muy interesante de coloreado mediante gradientes. Sus trabajos dan ese look and feel de juego de visual novel. Está muy suave ahí, para que lo busquen aquí en los videos del canal. Les platico, ayer fui a ver la película de Bumblebee. Mi esposa y mi hija fueron a ver, pero la de Mary Poppins, y yo ni de difunto voy a ver esa cosa, no me gusta. Nunca me gustó Mary Poppins ni la original, mucho menos el remake. Bueno, no es un remake, es una continuación, pero simplemente los musicales y yo no nos llevamos muy bien. Salvo, con rosa excepción, y eso porque no es musical, es la de bueno, Bohemian Rhapsody. Esa película es lo más parecido al concierto que alguien podía haber estado. Se me haría muy buena idea que pusieran los conciertos así en vivo en los cines, para los que no alcanzan a ir hasta las localidades o que no tienen para afrontar tanto el gasto. En ese lugar me fui a ver la de Bojo Utilicia. También hizo suave, fíjate, se me hizo mejor, más suave que las otras películas de Transformers, que francamente solo la una me gustó, y por el efecto nostalgia. Porque después de eso la sufrí todas las demás películas. Se me hizo divertida, entretenida. Se me hizo muy, muy botana ver que ahora la casa productora es Allspark. O sea, ya no manejo como un
Allspark, para los que son neófitos, pues la chispa maestra, la que da la conciencia y el alma a los Transformers en las caricaturas, así como que con esto fue un homenaje. De hecho, la película estuvo plagada de homenajes a diferentes etapas, canciones. Mi parte favorita, ahí les va el spoiler, pues sí, la van a ver. Fue cuando Bumblebee utiliza la de "You have the touch, you have the power" para animar al personaje principal. Eso. Se vieron los ojitos de lágrimas acordándome de esa rola de la película original. Que dicho sea de paso, yo nunca me llevo porque decía que para qué íbamos a ver la película de los Transformers si salían en la tele. O sea, era lo mismo. Y no, no era lo mismo. Tuve que esperar años para verla después. Yo tenía ganas de ver esa película. Y de ir a Disneylandia, pero no tanto para mí. Degradados. Vamos a agregarle, que puse una capa de sombras duras, vamos a ver. Utilizar las sombras suaves.
tan de bornos para darle más efecto de brillo. Todo en torno a luz de rebote, un poquito más de color de
Bueno, pues empezó a llegar un poquito de gente cortesía del nunca bien ponderado grupo de Neo H Artists, un grupo de colegas donde dibujamos pues un poquito de gente ahí, cositas así. Búsquenos por ahí en Facebook antes de que Facebook nos quite. Estaba pensando abrir también un canal Discord, pero la verdad no sé muy bien cómo funciona eso. Tengo uno, pero nunca supe bien cómo utilizarlo. Si alguien tiene idea cómo se hace, pues se lo agradeceré mucho. Pues no me pasé de estas partes. Un poquito de agregado para darle un poquito de volumen. A trabajar con el área del bikini.
así ya nos vamos al cabello, siempre es una mejor aparte. Aunque con este monitor no veo nada. Tengo otra pantalla donde tengo la lap, pero créeme que no es tampoco mucho ayuda. Los labios, que si no me equivoco, se hace un poquito de color, corregírselo. Thank you.
luego nos vamos aquí a una capa aparte donde pongo los brillitos blancos, cositas que van a poner encima del agua. Brillo negro, como decías, lo que tienen las armaduras de los caballeros del zodiaco. O sea, mucho por no, me encantaba ese brillo. Lo que supongo que un poco estoy haciendo una versión mía que creo que no me convencía al 100%, pero. Ponérselo para le da una no sé, un acabado que me gusta. Extra voy a poner un efecto de brillito que me gusta, así como que así tipo mis universos. Como si tuviera aceite, puedo presionar acá para poderlo jugar un poquito con. Ahora vamos a ponerle una sombra en los pies para que no quede flotando. Y nos vamos. Perdón, estoy equivocado. Así es, pues aquí la dejamos. Si les gustó, no olviden suscribirse, darle like al video, suscribirse al canal, darle clic a la campanita. Y síganme en mis redes sociales. Soy Manga Pim y nos vemos después. Bye.